somos los enamorados más felices del planeta. Hasta que llegó tu hija. No mientas a Noelia en esto. Tu hija no tiene la culpa de que su mamá no esté conforme con su vida. ¿Dónde está mi mamita? Seguro le pasó algo. No digas eso, mi amor. Humberto, ¿cómo estás? Quería saber si Adriana fue a trabajar. Adriana renunció hace más de 3 meses. ¿Y si vi su livebook? A lo mejor puso algo. ¿Sabes que ni tu mami ni yo tenemos esas cosas? Sí, tiene. ¿Mariana del Molino? ¿Por qué te cambiaré ese nombre? Si usted sabía que llevaba 3 meses sin ir a trabajar a la librería, ¿aún se iba? Esa es la foto del tipo que le etiquetó en Lightbook. Nos vemos en Las Princesas del Diablo. ¿Diana de nadie? Pero sí es Adriana. Espera, espera. ¿Conoces a Francisco Javier del Río? Bueno. Acá vino un imbécil preguntando por ti. Señor, tenemos información importante. Esta es la cámara que queda a 5 cuadras de la casa de Ferrer. Y fue el día de la desaparición a las 4 de la mañana. Tiempo perfecto para ir a enterrar un cadáver. ¿Sabe qué? Estoy empezando a sospechar de usted. Pienso que usted la mató. ¿Recuerdas que en el perfil del Lightbook de Adriana salía que ella trabajaba en Ríos de Caridad? Aquí sale que la hija de Renata es la que está a cargo de la fundación. Camila del Río. ¡Inés! Hola. ¿Lo puedo ayudar en algo? Vine a averiguar sobre una persona que trabaja aquí. Ah, sí, la señorita Mariana del Molino. ¡Inés, corre! ¿Pasó? ¿Estás bien? Adriana. Inés, ve por una ambulancia, por favor, rapidísimo. Hay que ponerle presión a la herida para que no siga perdiendo sangre. Mira, ¿qué te pasó? ¿Respira? Si todavía no la ha asesinado, no tardará en hacerlo. Su esposo es un hombre muy peligroso. Su nombre no es Mariana, como te hizo creer. Es Adriana Molina. No sé qué pretendes con este juego absurdo. Deja de molestar. Nada de lo que dices es verdad. Sigue esa pista y llegarás a ella. Mariana del Molino te engañó a ti, a todos. Su verdadero nombre es Adriana Molina. No lo olvides. ¿Adriana? ¿Qué dices? ¿Bueno? ¿Algún problema? ¿Quién era? Amor, ¿quién es Adriana? Una clienta. Ay, por favor, con muchísimo cuidado. Inés, Inés, tú vete con ellos, yo los llevo en el coche, ¿sí? Increíble lo que hiciste. Le salvaste la vida. No, 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 lo hicimos los dos, pero todavía no podemos cantar victoria. Perdón, pero... ¿Quién eres tú? César. César Ferrer, mucho gusto. Camila. Extraña manera de conocerse, ¿no? Sí. Sí, yo justo venía a preguntarte... Venía a ofrecerme como voluntario en la fundación para lo que necesiten. Buenísimo, buenísimo, muy necesario, gracias. Cuando quieras lo hablamos, yo pues me tengo que ir para ver qué pasó con Estela, pero bueno, cuando quieras lo hablamos, ¿vale? Pero espérate, ¿vas a ir manejando? Estás muy nerviosa, puede ser peligroso. Sí, sí me tengo que ir para ver cómo sigue mi amiga. Disculpe. Déjame acompañarte, ¿sí? Por favor. Hola, papi. Espero que hayas encontrado a mi mamita. Los extraño. No me gusta la casa de la hermana de mi abue. Me da no sé qué. Llámame, ¿sí? Camila, no me dirige la palabra. Está muy dolida, muy enojada por lo que vio.
Ya su mamá habló con ella y le explicó, pero fue todavía peor. Parece que la desaparición de Mariana es más grave de lo que pensaba, papá. A ver, va, háblame en un ratito más tarde y, por favor, mándame esos documentos que necesito, me urgen. ¿Qué pasó, hijo? Yo sabía que si no me llamaba a ver por algo. ¿Me estás hablando de la muchacha esta, Mariana de la Colina? Mariana del Molino, pa. Esa, la que dejó de contestarte el teléfono, que desapareció de tu vida inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿La encontraste? No, pero recibí una llamada de un hombre anónima diciéndome que Mariana está grave, que corre peligro y que también me engañó. Baja la voz. Tu madre tiene oídos en todas partes. ¿Te imaginas si se entera que tenías un amante en este momento? No me importa lo que piense y diga mamá. Baja la voz. Tienes que ayudarme a encontrarla. O sea que de pronto cualquier idiota te habla por teléfono va a decirte una bola de babosadas y tú lo vas a creer. No, pero este hombre se notaba que sabía más de ella que yo. Incluso hasta sabía que teníamos un romance. A ver, hijo. Piensa, cálmate, respira. No puedo, pa. A Mariana le pasó algo. Es por eso que no me llamó y desapareció así. Y hoy por fin aparece una señal y tú quieres que me calme. Pa, además me dijo que Mariana del Molino no existe. Que fue un engaño para entrar a trabajar en la fundación. Cambió el nombre. Su verdadero nombre era Adriana. Hola, Chuy. Mande, señorita Alejandra. Ay, por favor, no seas ridículo y háblame de tú. Nos conocemos hace mucho tiempo. Pues sí, pero ahora es usted una persona tan importante. Imagínese, senadora del estado de California. Bueno, tú también eres importante. Estás estudiando para ser contador y trabajas de jardinero al mismo tiempo. Eso es para sentirse muy orgulloso. Necesito preguntarte algo. ¿Conoces a una tal Adriana? Es clienta de mi prometido. No sé, ¿la has visto por aquí o la has oído mencionar? ¿Has escuchado a Francisco Javier hablar de ella? No sé. No, señorita. No, Alejandra. ¿Por? Por nada. No llegué hasta donde estoy por tonta, Chuy. Sé cuando mi novio me está mintiendo. Sí, señora, por supuesto. Estoy camino al hospital. En cuanto tenga más noticias de su hija, yo le dejo saber. Sí, gracias. Oye, muchas gracias por manejar, aunque no tenías que hacerlo. Pues estabas muy alterada. No te iba a dejar así. Pues sí, pero ni te conozco. Ay, qué día tan raro. En eso estamos de acuerdo. Oye, ¿tienes alguna idea de por qué tu amiga trató de quitarse la vida? Para nada. Ella manejaba las relaciones públicas de la fundación y me parecía una persona feliz, buena. Jamás me dijo o jamás noté si estaba pasando por una depresión. Nunca me di cuenta. Ahora te debe la vida. Gracias a ti va a sobrevivir. A los dos. Gracias. Necesito tu ayuda y espero que por una vez en tu vida hagas algo útil por esta familia. Tu hermano anda como idiota hablando de terminar con Alejandra y necesito que me ayudes a que entre en razón. Dile a papá mejor. Tu papá ya habló con él, yo también ya lo hice, pero a ti es el único que le hace caso. Está decidido a cortar con ella y no hay mejor muchacha en el mundo. Para ti, tal vez para él no. O sea, si ya no está enamorado de ella, pues que la corte. ¿No? Ay, no. Como si no me bastara con el romanticismo de tu hermano, ahora tú también te vas a poner de estúpido, por Dios. Ah, o sea, el amor es una estupidez.
Cuando está en juego la compañía que nos da de comer, sí, fíjate. La que te hace disfrutar la vida loca, esa es más que una estupidez. Yo no tengo ninguna vida loca, ya no la tengo. Ayer en tu fiestita no tomé ni una gota. Vas a ver cuánto te dura. Me va a durar, vas a ver. Me voy a quedar sobrio. Habla con tu hermano, porque la empresa no está en su mejor momento y dependemos de esa muchacha. Cuidado, ¿eh? Ese tipo que estuvo haciendo preguntas quizás es su esposo. Así que la princesita es casada. Según el hombre que me llamó, es casada y tiene otro nombre. Otro más. Aquí era Diana de nadie, contigo Mariana. Sí, tenía una vida completamente distinta de la que no sabíamos nada. No me gusta cuando los intrusos empiezan a hacer preguntas. Pueden llegar a lugares que no queremos. Por eso debes ayudarme para encontrarlo y detenerlo. ¿Tú qué lo viste por casualidad? ¿No tienes una foto de él? Es ese güey. Y buscaba a la princesita. Aguas con el tipo, ¿eh? Está cañón. Debes tener cuidado. Pásame este video por mensaje. A ver, Fresita, bájale dos rayitas. Tranquilo, ¿eh? Aquí el que manda soy yo. Te voy a ayudar. Pero solo porque quiero a este tipo fuera del camino. Ayer que vino el tal César a buscar a su mujer, le pedimos el ID y le tomamos una foto. Ahí está la dirección. Es en San Clemente, no queda lejos. La están estabilizando y operando. Fue muy importante que detuvieran la hemorragia a tiempo. Gracias, doctor. Gracias. Permiso. ¿Y tú eres paramédico, doctor? No, en realidad soy carpintero. Hago muebles y esas cosas. ¿Y entonces? Pues siempre tengo mucho miedo de que a alguien querido le pase algo. Entonces veo muchos tutoriales de primeros auxilios. Pues benditos tutoriales, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. Mira, no te conozco, pero me parece que eres buena persona. Lo tenemos, jefe. Jefe. Bueno, es algo que no es muy legal. Pero si mi jefe quiere respuestas. ¿Qué pasó, Márquez? Hola, papi. Espero que hayas encontrado a mi mamita. Los extraño. Es la niña. ¿Interveniste el celular? La hermana del abuelo sigue viva. Longeva la señora. Averigua dónde vive. Ya lo hice. Sí. Estela ya salió de la cirugía. Aunque bueno, no ha salido del coma todavía. Son muy buenas noticias. Sí. Y hay muchas esperanzas de que se recupere. Ay, contesta, tranquilo. Con calma, yo voy a avisarle a su familia. Ok. Pasó un emoción. Ay, Ferrer. No tienes por qué ser tan cariñoso conmigo. ¿Qué haces con el teléfono de mi hija infeliz? ¿Dónde están? Dile a tu jefe que César Ferrer está aquí. Que necesito hablar con él urgentemente. ¡Ve! Mi amor. Ay, mi chaporrita, ¿cómo estás? ¿Qué te van a hacer? Nada, mi amor. Solo unas preguntitas y ya. ¿Eh? No te preocupes.
¿Te van a dejar encerrado? A la gente que no hemos hecho nada mal, no tienen por qué encerrarnos. David dice que la policía se confunde. Ay, hola, Ferrer. Qué tierna imagen. ¿Cómo está el prófugo de la justicia, eh? Según su identificación, esta es la casa. Sí, y no hay ningún auto. Y las luces están apagadas. ¿Qué pasa? No, pues que se supone que aquí vive tu amante, ¿no? La multimillonaria de Miami y toda la cosa. ¿Es Adriana o Mariana? No te enojes. Nos engañó a todos. Imagínate, dijo que era de las mejores familias de Estados Unidos. Muy fufurufa y toda la cosa. Y ve esta casa, bueno, más bien, esta choza. ¿Sabes qué? A mí ya me cansó de estarle jugando al detective. ¿Y por qué no mejor la reportamos a la policía? No, no puede correr peligro. Y además, quiero ver si lo que me dijo el tipo del teléfono es cierto, pa. Ya ubícate, hijo, por Dios. Tienes una prometida, Alejandra, que es bonita, es inteligente, de buena familia. Tiene una carrera prominente, se va a reelegir como senadora. Ya, vamos a la casa y olvídate de esta Mariana o Adriana o como le quieras llamar. No puedo, perdón, no puedo. Espérate, ¿qué vas a hacer? Quiero ir a hablar con el marido. Pero si se ve que no hay nadie. Bueno, mejor quiero ver si puedo entrar. ¿Estás loco? ¿Te vas a meter? Sí, papá, por favor. ¿Y si te agarran, te pasa algo, te pueden meter un plomazo, te pueden matar? Necesito confirmar si Mariana me mintió. Solo eso. Por favor, espérame aquí. Y si ves llegar a alguien, me llamas, por favor. Hijo, por Dios. Pues no ha despertado. Quizás sea peor que la haya salvado. Si antes no quería vivir con un hoyo en el estómago, menos. Mamá, siempre tienes que ser tan cruel. ¿No te puedes alegrar un poco de que esté bien? No, no soy cruel, soy práctica. Yo creo que si alguien quiere irse antes de este mundo sobrepoblado, tiene todo el derecho de hacerlo. Mamá, la depresión es grave. Eso hace que la gente haga cosas que no haría en otro estado. ¿Y si no se intentó suicidar? ¿Y si la trataron de matar y pusieron el arma en su mano? Ay, Camila, no empieces de truculenta, se me va a quitar el hambre. Yo creo que el señor no va a llegar. ¿Retiro sus cubiertos? Por favor. Oye, por cierto, este cuate que te ayudó, o sea, ¿trabaja en la fundación? No. El pobre llegó a ofrecerse de voluntario y justo se encontró con esto. Bueno, qué suerte, porque yo no hubiera podido sola, ¿eh? Rastrear un teléfono sin la orden de un juez es ilegal. ¿Un chicle? ¿Ahora eres abogado o qué? Hija, es una niña. Está muy afectada por la desaparición de su madre, así que la quiero fuera de tus interrogatorios. Eso no lo decís, tú no inventes. Yo no voy a seguir tolerando estos atropellos. Voy a contratar a un abogado.
Gwen, si quieres que dejemos a tu hija fuera, conviene cooperar. Porque hasta ahorita has hecho puras mentiras, Ferrer. No he hecho ninguna mentira. Yo soy el que más quiere que mi esposa regrese a la casa. Pero no he dormido desde que se fue. Pobre. Viste a tu hija sola en mitad de la noche. ¿Dónde andabas? Porque mira, este es tu coche, ¿no? ¿Es tu coche, sí? Sí, sí. Sí. Y este eres tú, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? ¿Trasladando un cadáver? Yo no voy a seguir hablando sin un abogado. Tu esposa desapareció a las 4 de la mañana. Hora en la que seguramente tú la mataste. Adriana Molina. ¿Quién es esta niña? Nos comemos una meriendita y vas a ver que tu papá va a estar de vuelta muy pronto. Vamos, mi amor. Recuerda que la próxima vez que intente esconder a la niña se va a meter en problemas. Lo sé. Buenas noches. ¿Van a meter a mi papito a la cárcel? Ya escuchaste a tu papito. La gente buena no va a prisión. Y si él no hizo nada, pronto va a estar aquí con ustedes. Mi papito es bueno, se lo juro. Vamos, mi amor. Buenas noches. ¿Qué pasa, papá? Francisco, salte de ahí. Llegó una mujer y una niña. Los trajo una patrulla. Salte de ahí. Recuerda que le prometiste a tu papá que ibas a comer algo. No tengo hambre. Pero quiero esperarlo hasta que llegue. O voy a tener pesadillas con él vestido de preso. Está bien, mi amor. Anda. Mejor voy a dormirme en el cuarto de mi papá. Así si llega tarde, me despierta. Mami.